Muy buenas, amantes de la ruta. Vamos a por otro vídeo. Dirígete hacia el noroeste en Wissenham Lane hacia Cromwell Road, B198. Vamos a ver. Wissenham Lane durante media milla. Vale. Nos ponemos en materia. ¿Os acordáis en el vídeo anterior donde venimos a descargar, no? Pues de aquí mismo empezamos. Recordáis, si no os lo recuerdo, que iba a descargar y me iba para el puerto de Felistowe. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Nos vamos para el puerto de Felistowe y, como viene siendo habitual estos últimos vídeos, pues vamos a ir grabando las carreteras que van saliendo. A 300 metros giren a la derecha. Vamos a ver si pongo la cámara bien. Parece que está muy... Ahora. Así parece que está mejor. Dentro de 600 pies, gira a la derecha hacia el High Road a 1101. Yo creo que para la derecha habrá que hacer aquí. A 30 metros giren a la derecha. Porque esos serán los que vienen para acá, claro. Yo me iba a meter ya por ahí. Madre mía. Aquí o te centras o aparece en el otro lado. Yo. Media milla, en la rotonda, continúa recto para seguir por el High Road a 1101. Aquí hay veces que, bueno, que piensan que no eres de aquí y tal, y no te pitan. Pero aquí hacemos de vez en cuando algunas cosas, algunos disparates. Pues hemos descargado. Bien, tranquilo, sin agobio, sin mucho lío. Y ahora, pues, vamos a ver si os pongo, vamos a Durham Marker, ahí no sé yo qué tendremos que hacer, ni parece. Y de ahí, pues, iremos a otro sitio. Dirección, ¿qué dirección cogemos? Dirección, es que está aquí esto en medio. Deptford. Y que no me quiero perder porque si no, al final me pierdo yo. Luego de ahí vamos a dónde. A Bury Santa Smoke.
Vale. Y tomando nota. Luego de ahí a Eastwick. Y de ahí a Felistoe. Esa es la ruta. Y ahora ya, pues me voy a centrar porque, como os digo, aquí hay muchas rotondas. Voy por un lado diferente al que sueles conducir. No me entero mucho de la copla. Aquí en Inglaterra son muy estrictos. Cualquier roce, cualquier cosa, ya está. Ya has perdido el día o a lo mejor hasta la semana. Y nosotros vamos para Doha, para Ely. Ese Ely me suena a mí. Entre la rotonda y tome la segunda salida. ¿El perro qué? ¿No quiere el perro ir? Tienes que tirarle. Ahí lo tenemos. Tome Doha Mark. Ese es el destino que llevamos, el primer punto de referencia. Seguimos en domingo, ¿eh? Igual que la semana pasada, bueno, igual que la semana pasada, no, igual que en el vídeo anterior. No sé, cada vídeo se va a salir la misma semana. ¿Cuándo va a salir? Pero que sepáis que seguimos en el mismo día. He llegado domingo, así llegué en el vídeo anterior. He descargado y me voy. Pues lloviendo, no lloviendo, lloviendo, pero sí cayendo gotitas. Y ahora sí que sí, cuando termine este viaje en Murcia, me voy una semana de vacaciones. En teoría la cosa va a funcionar así. Me voy una semana de vacaciones. Vuelvo, hago un viaje y cuando termine ese viaje me voy ya a completar
lo que me queda de vacaciones. Ya el verano se ha acabado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer esta semana? De vacaciones, esta primera semana. Pues ahí llevo una hoja donde me voy apuntando todo lo que creo. 800 metros en la rotonda. Aquí, ¿qué pasa? 30, si es 30, es 50. Pues eso no va, pero bueno. Ellos que vayan como quieran. A mí ni fu ni fa. A un cuarto de milla, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección Well Road. La mejor forma para perderme y no saber ni dónde estoy es desconectar. Entre la rotonda y todo, me pongo a hablar salida. Y sobre lo que hablo me pongo a pensar. Vamos. Que me desconecto. A un cuarto de milla, en la rotonda, continúa recto por Wismet Road. Pues en esa hoja voy apuntando cosas que tengo que hacer. Y la verdad que tengo que hacer muchas cosas. Muchas cosas, muchas, muchas. Bueno, una es ir a la óptica a comprarme, bueno, a hacerme y a comprar las gafas progresivas, pero ya total, todo el cristal. Porque yo, como novato, ya sabéis, en aquella época que me puse aquí, ¿esto qué? Por aquí, por allá. Y me puse una gafa, unos cristales, y no era el 100%. Creía que con esos cristales yo ya había solucionado el problema de la vista. Y no fue así. Y ahora ya me quiero, ya que me he adaptado a las progresivas. Ha excedido el límite de velocidad. Sí, sí, ya lo sé. Ahora voy a comprarme ya unas buenas, buenas, buenas. Para llevarlas ya de diario. Porque me he dado cuenta que ya si me quito las gafas no veo nada. Absolutamente nada. Por lo que las gafas ya es obligatorio aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí, hombre, se ha puesto el tío aquí su aparatico de darle corriente al coche y ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? Es que esto, o sea, él sí que tiene derecho, claro, tiene que darle corriente y se lo autorizo. El estorbar en la calzada se lo autorizo. Todo sea por la jodienda, que no tiene enmienda. Y luego me paro yo a dormir y me dicen que yo estoy. Seguimos con la jodienda. Bueno, eso sí o sí quiero hacerlo. Otra cosa es que lo haga. Quiero hacer unas cuantas cosas la casa,
no sé, esto es una A. A de Andalucía. Pero esto tira más para B, igual a C, que quedarse en la A. Mira, una piscina. Ahí la tiene. A bañarse por la noche. Quiero ir también a comprar leña. Y vosotros preguntaréis, ¿leña en verano? Sí. Por una razón, porque está seca. Entonces, voy a intentarlo también. La compra seca, y la tienes seca ya, porque yo en el sitio donde la voy a guardar, no se va a mojar. Vamos, aquí viene otro camión y yo lo tiro al agua. ¿Por qué me habéis metido por aquí? Yo he visto la carretera tal, pero no sé qué era tan tal. Tan, tal, delicada. Es lo que tiene ser nómada. No sabes, sabes dónde vas, pero no lo que te puedes encontrar en el camino. Eso es lo bueno de la vida, a veces, ¿eh? Y lo bueno que tiene este trabajo. Sabes dónde vas, pero no lo que te vas a encontrar. Toda una aventura. Quiero intentar quedar con mi hija, a ver si coincidimos. Porque tiene un horario de trabajo y cuando no trabaja descansa. Y yo no la voy a molestar en su momento de descanso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo más cosas. Bueno, y lo que sí voy a hacer sí o sí, eso es sí o sí, ahí no hay discusión ni va a haber motivo para que no se haga, es ir a la playa mínimo 5 días. Tumbarme en la arena, intentaré ir por la mañana y volver por la tarde, noche. Es decir, irme a comer allí a pie de playa, allí con la arena. Me llevaré los berberechos limpios, allí ya se cargan de arena. Una bolsita que haga de nevera, hielo, bebida, bocadillo, un quinto de cerveza y al mediodía el aperitivo, bañito, sol y... me llevo la señal y... ¿qué estaba diciendo? Por aquí hay curva, cuidado. ¿Qué os parece? Es que voy rayando el camión. Es que vosotros opináis, yo no quiero opinar ya, y menos de un bike que no es el mío. Pero vamos, que si quitan, ¿qué os parece? Si quitan, los matorrales, eso yo creo que vendría bien. A la comunidad
rutera. Ahí, la barca a pie de casa. Sale usted de su casa, al barco y a navegar. Por el río. Navegando por el río. Y bañito, solecito, y luego, pues cuando tenga hambre, el bocata. Sí, sí, ese día es de bocata. Posiblemente. Y ensaladilla rusa. ¡Pam! Y a dormir la siesta. Ah, con la sombrilla. Todo el día no puede estar solo. Vamos, si estoy todo el día al sol me muero. Salgo como una gamba. Y desconexión total. Vamos, tan desconectado que el móvil no va a estar al lado mío. Porque es lo único que te jode. El móvil. ¿Qué quieres ahora? Siempre te llaman, parece que saben que estás descansando, entonces cuando te llaman. Y cuando no te llama alguien, y seguro que la llamada no es para invitarte a comer, siempre estás escuchando, es de Facebook, el de Instagram, el TikTok. Y cuando no, es de esas noticias que te saca el móvil. O sea, está todo el día el móvil sonando. Venga, venga, venga. La verdad es que me da poco tiempo aquí de mirar yo el móvil, el GPS del móvil, porque es que no veas cómo tenemos. Ya lo dije una vez, estoy terminando este año. Bueno, yo no sé cómo hago las campañas, si las hago de verano a verano o si las hago de enero a diciembre, da igual, ¿no? Pero vamos a poner esta campaña de verano. Te vas de vacaciones, empiezas con las pilas recargadas, todo nuevo, todo perfecto, con la sonrisita, tal, 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 y 4 o 5 mentiras que tienes que traer para contar. Porque todo maravilloso no son las vacaciones 100% maravillosas, no son. Por lo tanto, siempre tienes que decir lo bueno y lo malo, no contarlo, porque seguro que se acuerdan nada más que de lo malo que estás contando. Entonces, lo malo no lo cuentes. Y 2 o 3 mentiras, he dicho mentiras, no se puede mentir según la religión cristiana. No debes de mentir, pero no mentir. No verdades. Es decir, no contar algo que no sea verdad. Mira, aquí tenemos otra curva. Es que podéis tirarle. Que no te, mira, la señora estaba. Es que no tenéis máquina. Dale con la máquina para adentro, hombre. Ingleses, es que tenéis las carreteras estrechas y aún las hacéis más estrechas. Aún así sigo pensando que me gustaría recorrer todo esto. He visto, allí esperando que me descargaran, la parte norte de Escocia, por encima de Glasgow, que ya no hay autopista. Son A. Si mira la A que hay aquí, allí que se ve toda la zona aquella de Escocia semidespoblada. O así lo veo yo en el Google, ¿eh? No estoy hablando de que no haya nadie. Wow, aquello tiene que ser una pasada, repito, pero en esta estación de año, en verano, que no te encuentres ninguna nevada ni nada de nada. Yo es que alucino recorrer estas carreteras. Yo me imagino, me voy a meter en situación. Si queréis sentaros en la mía, os metéis en situación. Me da igual, una autocaravana, una camper, me da igual. Por estas carreteras, recorrerlas
irme al norte de irme para Escocia, seguir más al norte. Tiene que ser una pasada. Y por supuesto, con tres o cuatro cámaras y una de ellas 360 grados. Y grabar, sin hablar, sin hacer nada, o hablar, o hacer lo que te dé la gana, pero grabar. Y luego hacer un montaje sobre ese viaje, desde todos los puntos. En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por A1122. Tiene que ser una pasada recorrer el Reino Unido. Al centro no podemos, mira qué puente más bonito, ¿eh? ¿Habéis visto? Que esto no lo esperabais. O esto lo han puesto por vosotros. Entre la rotonda y todo. Para daros la bienvenida. Salida. Vamos a ver aquí. Aquí qué tengo que hacer yo. Pues tengo que hacer esto. Irme para allá. Claro, si no me puedo ir para la izquierda, he prohibido para también. A un cuarto de milla, en la rotonda, toma la primera salida y continúa por A1122. ¿Y esta empresa de qué es? Que hay aquí un montón de caminos. Hey Guide. Será de pienso, de tantas cosas. A 350 metros, entre en la rotonda y tome la primera salida. Vamos a centrar. Entre la rotonda y tome la primera salida. Ya os digo, para mí sería una gozada. Porque yo flipo. Yo me pararé aquí a la izquierda, en este pequeño parque. Oye, ya llevo una hora conducida. Yo me pararía, me bajaría, ahí en el verde, haría pipí. Me lavo mis manos, pam, pam. Me saco mi jamón, mi navaja de Albacete, tiquitón. Me pego ahí un corte, pam. El pan está difícil. Yo no sé qué pan come esta gente, pero no creo que sea tanto como el que yo estoy diciendo. No, el que estoy diciendo no. El que estoy pensando. Pan casero de horno. Y pim pam. Y ahora tira. Venga, para adelante. Y sigues viendo verde, verde, verde. Y luego, pues eso, recorrer algo de la costa. Alucinante. De verdad, me gustaría hacerlo en esta isla. Aguanta, señora, que llevan los cascos y puede ser a la derecha que hay muchos coches. Estos ingleses se lo montan bien, siempre tienen algún espectáculo. Que si el rugby, que si los perros, mira, ahí están, de tienda, eso es un mercadillo, no lo habéis visto. Por eso digo que es una pena, pero claro, yo no tengo dinero para todo eso. Poner cuatro cámaras, una para adelante, otra por los espejos, otra en la derecha que no se ve, coger todos los puntos. O una de 360. Aquí. Salida. Eli era para abajo. Sí, por la 10. Me sonaba a mí el nombre de Eli. Pues ahí está. Es de la moto que me lo llevo.